Vamos ahora a hablar de la ciudad de Buenos Aires y lo que podría ser una idea de lo que es administración del PRO. En este caso, recordemos que el jefe de gobierno es Mauricio Macri. Hablemos, por ejemplo, un informe elaborado por el periódico Tiempo Argentino muestra la disparidad en inversión en materia de salud si agarramos toda la ciudad autónoma de Buenos Aires y tenemos en cuenta la zona norte y la zona sur. En la zona sur es donde la mayoría de la gente, uno de cada tres habitantes, depende exclusivamente de un hospital público. Muy diferente a la situación en el norte, donde solamente un 4% lo hace. Pero a pesar de que la necesidad y la dependencia es mayor en las zonas más populares, la inversión ahí es más flaca, es más débil. Sí, es un informe, recordemos, del periódico Tiempo Argentino. A pesar de que más gente en el sur precisa del hospital público respecto que 2 años atrás, la salud pública se usa en términos generales 1% menos que en el año 2007. Pero a todo esto hay que hablar de una subejecución en la administración de los recursos asignados. Por ejemplo, 327 millones de pesos presupuestados para infraestructura de salud desde el año 2008, pero que no fueron ejecutados por la gestión del PRO.